La Asociación Cultural Soledad del Puente celebraba el pasado viernes 2 de marzo en la Iglesia de la Virgen de la Luz una conferencia a cargo de Pedro Luis Gómez Carmona, futuro pregonero de la Semana Santa 2012. Una conferencia muy interesante en la que Pedro Luis destacaba la universalidad del cofrade. Hoy vais a ver a Pedro Luis Gómez Carmona, cofrade malagueño, enamorado de Cuenca, enamorado de las cofradías de Cuenca. La fuerza de la soledad en los momentos como los actuales. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo puede existir aún? Ya calenté motor, porque ya ven que no tiene poco arreglo. ¿Cómo, 5 siglos después, la vocación de la soledad sigue teniendo la validez en este mundo actual de la informática, de las redes sociales, de los nuevos sistemas de comunicación, de la aldea global? Dicho lo cual, espero que cuando salgan de aquí no salgan desesperados y digan, uff, qué pregón más aburrido nos espera. Les garantizo que no. No quiero que recuerden ni simplemente un cofrade que nos hará sentirnos todavía más orgullosos, os hará, intentaré haceros todavía más orgullosos de ser cofrades y cofrades de pueblo. La universalidad del cofrade hay que defenderla a capa y espada, lo mismo que hay que defender a capa y espada algo tan importante como la Semana Santa de cada lugar. Ha sido una conferencia distinta, no suelo dar este tipo de conferencias, pero yo no quería en ningún momento hacerle sombra al pregonero. El pregonero, aunque ustedes no lo crean, no soy yo. El pregonero es el pregonero de la Semana Santa de Cuenca. Y por tanto no puede haber ningún acto antes del pregón de la Semana Santa de Cuenca que en cierta manera distraiga al pregonero o le haga pregonar. Por tanto yo lo que he dado hoy aquí en la Soledad del Puente, una cofradía que es mi cofradía en Cuenca, he dado una conferencia sobre la historia de la soledad, cómo la soledad surge en el siglo XVI, es una vocación netamente española, mariana española, cómo crea a través de ella una nueva tipología de escultura de virgen, la escultura de virgen para vestir, y lo que he hablado también es cómo después de 5 siglos esa vocación de la soledad, de la virgen sola, destrozada por el dolor, sigue teniendo la misma importancia en el siglo XXI cuando estamos en la época de las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. He disfrutado mucho y del pregón, como sé que me va a preguntar, me voy a adelantar para decirle que no voy a adelantar nada, que no voy a decirles nada, que el día 30 les espero emocionado, ilusionado, que el pregón está escrito, que espero que la garganta me juegue una buena pasada porque últimamente se está portando regular, y que espero que ustedes disfruten escuchando en Cuenca el pregón tanto como yo he disfrutado escribiéndolo, y les garantizo que he disfrutado un montón. Antes de dar por finalizado el acto, la Asociación Soledad del Puente hizo una entrega de premios a hermanos por su trayectoria, además de a la banda de trompetas y tambores de la Junta de Cofradías y a la banda de música de Cuenca.